Invitamos a todos y todas a ponerse de pie para entonar el himno nacional. Muy buenos días. Los invito a permanecer de pie. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Podemos tomar asiento. Someto a aprobación el acta de la sesión de Congreso Pleno, celebrada el 4 de julio de 2023. Si le parece a la sala, se aprueba. Su Excelencia, el señor Presidente de la República, concurre a esta sesión para dar cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República. Ofrezco la palabra a Su Excelencia, el señor Presidente de la República. Honorables miembros del Congreso Nacional, pueblo de Chile, cumplo hoy con mi deber constitucional de dar cuenta a las chilenas y chilenos del Estado de la Nación. Lo hago con la íntima convicción de estar avanzando en resolver los problemas de nuestra patria.
de estar trabajando para curar heridas y tener un país más pacífico, sin fracturas, con una economía en equilibrio y por lo mismo en condiciones de crecer, con más justicia y cohesión, en todas sus dimensiones, pública, económica y social. De estar construyendo paso a paso una sociedad del bienestar sobre el legado de quienes nos antecedieron. Esto es, en simple, que el lugar de nacimiento no determine la trayectoria vital y que las circunstancias de la vida, como la niñez, la vejez o la enfermedad, se entiendan como etapas que deben ser abordadas no individualmente, sino como sociedad, con responsabilidades compartidas por todos sus integrantes. Antes de entrar en materia, quisiera recordar a quien desde este mismo lugar se dirigiera a la Nación en el periodo presidencial pasado, el expresidente Sebastián Piñera Echeñique, fallecido trágicamente este verano. Desde aquí envío un gran abrazo a su familia. Saludo también a los expresidentes que por diversas razones hoy no han podido acompañarme. A Eduardo Frei Ruiz Tagle, uno de los artífices de la apertura de Chile al mundo. A Ricardo Lagos Escobar, ineludible referente y constructor de nuestra democracia. Y a Michelle Bachelet Jeria, cuyos caminos pioneros en derechos sociales, equidad de género, protección del medio ambiente y tantos otros hemos transitado y buscado ampliar. ¿Cómo no recordar en este momento también al expresidente Patricio Elwin Azócar, que lideró la difícil tarea de la recuperación y la consolidación de la democracia?